Bueno, hace unos meses, a final del año pasado, unos ciudadanos se dirigieron a nosotros porque entendían que no estaban realizándose en la residencia de Agüime los cobros debidos con respecto a la ley de dependencia y nos pedían ayuda y asesoramiento. Nos pusimos a trabajar, a buscar documentación y al final, pues, hemos encontrado que en la residencia de Agüimes no se cumple con la ley de dependencia. Es decir, el señor Antonio Morales, que ha sido un adalid siempre en la defensa de los temas sociales y la ley de dependencia, cuando la tiene que aplicar en su municipio, no lo hace correctamente. Los ciudadanos se quejaban de que se les estaba cobrando más que el copago que deberían poner por la plaza de su madre en la residencia y efectivamente hemos detectado un cobro indebido, un enriquecimiento indebido por parte del Ayuntamiento de Agüime y además hemos demostrado también que hay falsedad en documentos que ha presentado el propio Ayuntamiento para justificar la ley de dependencia en el Cabildo, donde dice que el ciudadano atiende al copago de 230 euros al año, al mes, perdón, que serían 2.800 euros al año, cuando realmente les están cobrando 14.400 euros. Por eso presentamos este recurso, para que el Cabildo se persone, aclare y actúe en consecuencia.